Hello, hello, everybody. Hello, hello. Welcome. Jorge, welcome. Christy, hello, Cristina. Welcome. Good evening, Good evening, Carlos Enrique. Sorry, Carlos Enrique. En teacher. Esaú, hello, Esaú. Yes. Evening, teacher. Opening the window because it's very hot, right? Be careful with the mosquitoes. Yeah. Oh, we are going to eat Esaú tonight. Right. Manuel, hello, welcome. How are you? Teacher. I like the camera of Manuel. Look, it's black and white. It's nice, good style. Hey, Beatriz, hello. Hi. I was checking your working platform and you finish everything. Excelentoso, right? We Thank need you. 10, 10, 10. Solo puro 10 de ahí, yes. Okay. Good. Giovanni, welcome to the class, Giovanni. How are you Good today? evening, teacher. Yes. You're fine? Another You. Monday, Giovanni, but we have to say thank you, God. Gracias, Dios, right? A new day. We always have to say thank you for a new day, right? Okay, class. It's time to start, right? This class is number 17. Class number 17, right? We are going to finish on Thursday. Thursday, right? Good. I don't know if you have any question about the platform. ¿Preguntas sobre la plataforma? Everything is okay? Finish all? ¿Ya terminaron todos? Let me check. The last check was this, right? Esta fue la última chequeada, right? Si usted todavía debe, ¿verdad? No, no, como la cosa. Si usted aparece aquí y ya pagó, pues haga caso omiso de la nota. So, who finished our Esaú? Cling. Puro 10 Esaú. Giovanni, cling. Beatriz, cling. Jennifer, no, 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 sorry, excuse me. Jorge Alberto, cling. Puro 10, Jorge, qué bárbaro. Se ve que le dio buena copia ahí a Esaú. Ah, no, no, broma. No, quieren, son bromas. Ok. And also, Mario and Oscar Andrés. Son los que me aparecen que ya terminaron todo, ¿verdad? Pero si usted quiere estar en esa categoría esta noche a terminar esa plataforma, ¿verdad? Ok. Good. Now let's start with the class. Démosle unos minutitos a los tardistas. Teacher, Yes, tell me. una pregunta. Okay. ¿El examen también tiene que estar completo? Yes, Jennifer. Okay. Todito. Usted me ha terminado todo, solo el examen creo que le falta, Jennifer. Ajá, solo el examen me falta. Pensé que lo íbamos a hacer el miércoles, o lo No, podemos hacer vaya. nosotros. Lo que pasa es lo siguiente, miren, los compañeros de inglés corporativo quieren que esté todo listo para el miércoles. No, para el jueves, perdón. Jueves terminamos, ¿verdad? Entonces, si pueden adelantarse esta noche, se lo agradecería muchísimo, ¿sí? Y si hay dudas, Okay. es más, si ustedes me dicen, teacher, hagámoslo juntos. No problem, right? Ya de Okay. todo, ya para qué, si ya Carlos Enrique le dio copia a todo, pues ya. Sí. Okay. No, no, está fácil, ¿verdad? Está fácil, solo de ir viendo las opciones A, B o C y después regresan si se han equivocado, ¿verdad? La cosa es sacarse el 10. Bueno, teacher. Gracias. Okay. Anytime. Any other question, class? ¿Otra preguntita? Algo así como ¿quién es el campeón de España? Algo así, no sé. No sé si hay alguna pregunta por ahí, no. No, ¿quién va a ganar el Fajo, la Alianza el miércoles en el Quiteño? Cosas así, no sé si tienen dudas ahí. Okay. Son bromas, sigamos con la clase, ok. Es Michelle. Teacher. Oh, yes, Giovanni.
¿Verdad que en este diplomado hoy no están dando diplomas? Yes, we have. Bien. Sí, están, pero es, se imprime. Media vez usted tenga el 80% de asistencia, el 80% de su nota, y haya completado la encuesta que vamos a hacer el día jueves, sobre la encuesta de satisfacción, ¿verdad? Para el día jueves, para el cual ustedes van a recibir un correo esta semana. No sé si ya lo recibieron. No, no. Bueno, cuando lo reciban, no vayan a contestarlo. Ahí sí, por favor, no se vayan a adelantar, porque lo vamos a hacer todos el día jueves. Next Thursday, right? El otro jueves vamos a hacer lo que se llama la encuesta de satisfacción. De las 8:30 a Okay. las 9 lo vamos a hacer todos juntos, ¿sí? Van a recibir un correo y van a recibir un código, y ahí ustedes entran a ese link y entran a la encuesta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llenarla? Yo les voy a ir indicando paso por paso. Yo sé que ustedes lo pueden hacer solito, pero Inglés Corporativo me pide a mí que lo hagamos juntos para que toditos, toditos lo hagamos correctamente. Y esa misma noche le van a dar captura de pantalla al resultado, ¿sí? Y me lo van a mandar al grupo de WhatsApp, la captura de pantalla, donde ustedes digan, ya terminaron, ¿sí? Pero eso lo vamos a hacer hasta el día jueves. Me imagino que ya lo hicieron ustedes anteriormente. En el módulo 1. Ok. Ya lo hicimos. Excelentoso. Pues lo vamos a hacer en el módulo 2, el módulo 3, el 5, el 6, en intermedio, en avanzado. Espero que lleguen hasta ese nivel, ¿verdad? Yes. Ok, muy bien. Estamos hablando del diploma, perdón. Hay una opción para imprimir. Déjenme ver, es que quiero ver si la encuentro. Vamos a irnos a la plataforma. Es que no sé si está activado en mi plataforma o solo en la de ustedes. Déjenme ver, quiero ver aquí. Esta es la plataforma, ¿verdad? Quiero ver el menú, progreso, discusiones, notas, instructor. Si es que aquí me parece la opción para mí, ¿verdad? Va, miren, voy a preguntar a Inglés Corporativo, pero entiendo que hay una opción acá en la que ustedes pueden imprimir su diploma. ¿Verdad? Les soy honesto, no, como yo nunca lo he hecho, vamos a ver si. Permita, voy a intentarlo acá. Instructor, man. Teacher, Sí. Exámenes. el diploma no lo dan en los primeros módulos. Ah, bueno, aquí dice, mire, certificado, ¿ve? Certificado generado por los estudiantes, dice. Entonces, Inglés Corporativo les va a dar esto, ¿ve? Habilitar la generación de certificados por estudiantes. O sea, media vez ustedes ya hayan terminado el módulo, se activa esta. Ahora, no sé si a los primeros módulos, yo entiendo que sí, les dan el diploma. Y pues tienen que imprimirlo en casita, ¿verdad? Bueno, pero cualquier cosa yo les A mí aviso. me lo enviaron al correo, escuché. Va, excelentoso, va, entonces. Se los van a enviar, entonces. ¿Usted tiene el diploma del nivel 1, Cristi? Sí, me lo enviaron, pero de recursos humanos. No sé. Ah, de recursos Sí. humanos. Entonces me imagino que recursos humanos pidió a Inglés Corporativo. Ajá. Sí, pero lo. A mí no me lo enviaron, teacher, ni el correo, ni que en recursos humanos. Vaya, entonces le voy a dejar de tarea que pregunte mañana a recursos humanos, ¿verdad? Y yo pregunto Okay. Inglés Corporativo, porque yo, piense bien, siempre ha sido así, ¿verdad? Pero no sé si hay alguna política de cambio en la que ustedes mismos se imprimen su certificado, ¿verdad? Ahora, si ahí en recursos humanos hay una impresora de colores y nítida ahí, pues mejor que ellos se lo saquen, ¿va? Para que quede nítido ya.
hacer una fiesta en la casa. We finish beginner two, right? Hemos terminado a celebrar ahí con cake y todo, ¿verdad? Así que yo les voy a averiguar y ustedes preguntan a recursos humanos si ellos les van a enviar el certificado o si inglés corporativo o si ustedes solitos se sirven, ¿verdad? Aquí está, miren. Ahí está, pero a mí me dice habilitar, pero yo como no tengo licencias administrativas, no puedo hacer esto. Miren, se me quita, ¿ve? Cuando yo quiero darle clic, no me deja, ¿ve? Esto es por dos razones. Yo no tengo licencia y ustedes no han terminado el curso, ¿verdad? Así que creo que yo, creo yo que es así, ¿ve? Inglés corporativo, cede la licencia porque ustedes ya terminaron, ellos revisan que ustedes han terminado el 80% de la asistencia y 80% de su nota. Y si es así, los habilitan para pasar al básico 3. ¿Sí? Pero obviamente hay que terminar el curso, ¿verdad? Pero yo les informo mañana con más detalle, porque los compañeros son muy amables. Cada vez que les pregunto algo, pues me echan la mano ahí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Any other question? Ok, sí, Giovanni, dígame. No, perdón, fíjese que a mí me aparece, usted está inscrito en el curso como asistente, este modo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado, dice. Híjole, sinceramente, Giovanni, mejor pregunte ahí a los compañeros de inglés corporativo, un correo mañana, o si no, ahí aparece el número telefónico, ¿verdad? Porque honestamente no, información administrativa sí ahí les voy a quedar debiendo, porque lo único que me queda es preguntar, ¿verdad? Porque yo sí sé cómo se dice table, se dice mesa, ¿verdad? Pero de ahí no. De ahí lo administrativo sí, les quedo debiendo, ¿verdad? Oiga. Bueno. No, excelente. No, y eso para mí es lo de menos, ¿verdad? Lo no, importante no, es continuar. No, porque recuérdese que hay un diploma. Llega ahí la suegra, ¿verdad? ¡Oh! ¡Qué bien que terminó en inglés! Se merece a mi hija, usted. Okay. Muy bien, ¿verdad? Siempre un diploma queda así como algo escrito de satisfacción, ¿verdad? Obviamente, como dice Giovanni, a veces uno recibe diplomas y todo, y quizás al training a dormirse. Entonces, ahí depende de todo, de su aprendizaje, ¿sí? Víctor, hello, Víctor Alejandro. Hello, Víctor, ¿me copia? Yes, teacher, yes. ¿Cómo estamos, Víctor? He visto que no ha podido trabajar en la plataforma. ¿Sí tiene autorización para trabajar o...? Es que sí, me está dando problemas. No sé por qué, pero no me deja entrar. Siempre se queda cargando la página y ya no pasa de ahí. Ah, vaya, entonces voy a reportarlo para que le echen la mano a los compañeros el día de mañana, o porque sí, ya para el miércoles tenemos que tener terminada la plataforma, Víctor. Ok, teacher, ok. Llamar a inglés corporativo. Sí, quizás, bueno, no sé cómo decirlo, porque inclusive a veces a mí me cuesta entrar, pero siempre me lo carga. Se tarda un poquito. Porque su computadora o su internet, todo bien ahí, Víctor. Sí, realmente Sí. sí. O sea, ¿le carga otros programas normalmente o...? Sí, de cargar, sí carga los otros programas. Ah, bueno, entonces el link debe haber un problema ahí, quizás, no sé. No sé, vamos a mandar un mensaje ahí también a los compañeros para que le ayuden, porque okay. Eso sí es urgente, honestamente. ¿Alguien más que tenga problemas de acceso a la plataforma? Hola, teacher. Buenas noches. Andrés, ¿qué tal? Usted muy bien. Ya terminó la plataforma, Andrés. Lo felicito. Sí, ya. Ya, de hecho, eso quería comentarle. No sé si puede ver ahorita y ver si no, hay algo pendiente.
Ya vi ayer, quedó pendiente, solo decía, el alumno Andrés Hernández está pendiente solo con la semita, decía, no, no entiendo a qué se refería, pero no sé. Sacó 10 en todo, Ahí menos está, ahí está. Hagámosla ahí, pues. Nosotros llevamos semita y usted pone el café. Vaya, con todos los poderes ahí. No, no, Andrés, lo felicito, Sí, ya ahí está. tenemos así, tranquilo ahí, gracias, oiga. Y en lo Ok, que terminaron ya. comentarle también. Comentarle, tengo ahorita la cámara apagada porque estoy cenando, Ah, nomás no, termine ahí tranquilo. y Buen me provecho ahí, incorporo. ¿verdad? Dele Ok, al gracias. pollito con todo. Hey, ¿cómo sabe? ¿Es adivino, va? No sé, Rick, los salvadoreños casi no comemos pollo. Es raro que comamos pollo. Está bien, Okay. Muy bien. gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta y comenzamos ya con la clase? No. Ok, good. Let's begin, right? A lo que te truje, mujer. Okay, ladies and gentlemen, welcome to a new class. English for work, inglés corporativo, and the teacher Javier Gómez says welcome. Tonight we're going to learn how to use would like to, right? Today is May the 15th. This is module number two, right? And let's start talking about the objective for tonight, right? Carlos Enrique, help me, please read the objective. I will be able to report a problem using formal language. Thank you. When you have a problem with your computer or with your machine and you want to report this problem, what is the language or the expression you use? Remember, unit four is technology support, right? And we are going to learn a lot about this. Good. Let's start with the question. Let's talk about printer, right? What is the most common problem with printers? Eduardo, what do you think is the most common problem with printers? What is your opinion? In my job, the most common problem is the change the, ¿cómo le llaman esta cosa? Ink? Tinta? Ink? No. Oh, no. No, no, tinta no, este, el tambor. El yes. Tambor es una pieza. El tambor es una pieza completa que le sacan y se lo vuelven a poner, pero ya es, ya viene prácticamente nuevo en caja. Porque dice que el nivel de tinta está pronto a agotarse. Okay, Entonces no sé cómo decir, no sé cómo decir esa well, parte. tambor in English, sorry, it's English, technical English, but I suppose it's the drum, right? No, el tambor, maybe. But in your office, this is the most common problem with printers, Eduardo. Okay, interesting. Yes. Thank you, Eduardo. Now, what about you, Andres? Do you use printer? Teacher. Yes, Eduardo. The another problem is that for example, in caja, in caja, the printer lose the connect with the computer or the system or the internet. Tienen que reiniciarla casi que bien seguido. Y si no, pues suben un ticket. Ellos le llaman ticket para que le ayude informática. Ah, ok, Desde la support. central. Informática, en this case, is tech support. Es tech support, ok. Eduardo, and who calls? You call or other person? Other person. Ah, good, thank you. Other interesting, person. Interesting. That is, well, in fact, Eduardo, this is the purpose of this class, right? How to communicate with tech support to help you, not with printers, but with computers or other devices in your office, right? Okay, fine. Okay. Well, thank you, Eduardo. Now, Andres, how about you, Andres? How often do you use printers in your office? Ah, no, Andres is sitting. Sorry, excuse me. So, Carlos Enrique, sorry. Excuse me, continue with the pollito, Andres. Carlos Enrique, help me. How often do you use printers in your office, in your company?
use printer in my office any day. Every day. And what is the most common problem? Offline. The printer offline. Offline. Oh, I understand. I call technical support. And ticket, general ticket. Ah, okay. Para que lo reparen remotamente. Excuse me. Can you explain that? Because Eduardo said the same, and I didn't get the idea. What is the meaning of ticket? Es como un caso, un servicio para que lo reparen remotamente. Un ticket, sorry, in my case, one ticket is a you send a report for machine and the technical support, pedir, no sé cómo se dice pedir, ask. Pide la ask the, ask the, quiero ver, aquí lo tengo en mi computadora, le piden la IP de la computadora. En base a la IP de la computadora, le mandan el reporte o le suben el ticket a usted y le hacen el apoyo técnico, de soporte técnico. But Eduardo, there is a person who goes to your office or only... Only internet. Interesting. So it's not physical, it's not in person. No, it's not in person, only internet. For example, you are in this moment teaching English. Mm-hmm. And everybody is studying in her house. Mm-hmm. Okay? Yeah. And I have a question, a teacher, and teacher answer my question. Only internet. You're not physical personal in my house. Only, I understand. Only yeah. Very good. And is it the same, Carlos Enrique, in your office? Yeah, I mean, only the internet is the solution. I call it. Uh-huh. I call technical support. Uh-huh. And what happened then? After you create the ticket, you explain the problem. Wait, telephone. Wait, telephone. Okay. No, listen, I am traditional, right? I would like a person comes to and say, let me see. Well, in Inglés Corporativo, for example, when we have problems, we have an application. The name is TeamViewer. And in TeamViewer, you consider a permission to another person that is remote in other place. Mm-hmm. And the person use your computer. Understand? I mean... I don't have control of my computer. Whoa! another person takes control of my computer. And they check the problem. Okay, let me see this is okay. And then they give me back the power of my computer. You understand? Okay. So I send a code. I send a permission to the other person that is connected with TeamViewer, and they receive the permission, and they access with this, and it is like a virtual person, right? Comes to my computer and take the power of my computer. Understand? This is normally what we do here in Inglés Corporativo, or my coworkers. By the way, they are very nice. Jorge, Luis, and others, co-workers, when I call them, they say, okay, teacher, the solution for this is that, right? Or that, okay. By WhatsApp or by telephone. And the last resource, el último recurso, right, is TeamViewer. Good. And another person here, Esau, what about you, Esau? Do you often use the printers? In the most common problem is look the page. The paper. Look the page. It's stuck. Stuck, right? Stuck means trabado. The paper stuck. Ajá, correcto.
The paper stuck. I will copy here. Look. The paper stuck. Right? So, and there is a message in the printer, right? Red. Paper. Well, I have a... I'm not promoting the brand. So, but it's a Canon, you know. And this Canon is really good. It's old style, but it's really good. And then sometimes, I don't know, a drop of water, right? Una gotita de agua, to stay in the paper, or you fold the tips, o se dobla una esquinita, right? Sin querer, lo dobla uno, right? And you put the paper like that. And then goodbye, paper stuck. Mm-hmm. And we have to be careful because I understand what Eduardo said, that the tambor, right? That is a like a rodillo, like a roll, you know? I don't know if it's the same situation, but if you stuck the paper out, you take the paper out, you can break this roll. Se puede quebrar este rodillo, right? If you, so we must be careful. Okay, and thank you very much, Esau, Carlos Enrique, and Eduardo, for the information. In the real life, you know? Esto pasa en la vida real. Okay, let's continue, right? Let's continue. Okay, the vocabulary for today. Accounting, soon, right away. Accounting is the process of keeping financial accounts, cuentas financieras, right? Contaduría, accounting, right? Soon, in a short time. Soon. If you practice English every day, you will learn English soon, very fast, right? In short time. Right away means immediately. When your boss says, Cristina, I need the report in my office. And Cristina say, right away, boss. So in immediately, okay, boss, this is my report, Cristina, right? Oh, I don't know. Jill, for example, right? Her family said, mother, please cook chicken for tonight. And Jill said, right away. And the chicken is ready for the family, right? Am I correct, Jill? Or not? It's correct. It's correct. Very good. So this is the right away, immediately, right? But, well, normally people say, in another moment, right now, I don't want right now. No, but in the office, no, you have to do it or you have to do it, right? No other option. Okay, very good. Let's continue. Now we have the conversation. Mike says, Mike Hernandez, wait a minute. I will include effects, sounds effect, right? Efecto de sonido. Chiquirín. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange sound. I'm sorry, a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes. Yes, it says. Okay, it says, esta impresora se autodestruirá en 5 segundos. Ah, no, sorry. No, excuse me. The service says, service, right? Okay. Also, there is a red light on the arrow button. I would like you to come soon to check it. And Mario says, I see, Mario. I'm sorry.
De repente apareció Mario, ¿eh? Que no era Mike. Bueno, es Mike. Let me correct, right? Creo que esto ya lo hemos corregido antes, ¿o no? Mike, right? Okay. Okay, Mike says, I see, I'll be there right away. You see? Esto es lo que me gusta a mí, mire, que la persona dice, va a llegar personalmente, pero ya no. Hoy hasta para pagar en el banco, decía Carlos Enrique, todo es virtual, ¿verdad? Hasta las clases de inglés. Es más, algunos de ustedes trabajan desde su casa, ¿verdad? Hace poco tenía un amigo, un alumno, perdón, que trabajaba en una ¿cómo se llama? Donde procesan azúcar, en un ingenio. Y entonces, un ingenio, sí. Y luego él algunas veces iba al campo, como dicen, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo estaba trabajando desde su casa. Y ahí llevaba toda la documentación y todo, sí. Everything is changing, right? Todo está cambiando. Okay. Now, listen, please. Mike Hernandez, IT Department. Hello, Mike. This is Mario Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working, and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? In the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay, class, I will take the attendance. Okay, let me see. A microphone is on. Yes. Okay. Okay, I'm sorry. I have the list here. Ready? Okay. Carlos Josué. Cindy. Present. Welcome. Cristina. Present. Esaú. Present. Elizabeth. Present, teacher. Giovanni. Present. Thank you. Jill. Present. Beatriz. Present. Jennifer Guadalupe. Present, teacher. Jorge. Eduardo. Present. Alejandro. Present. Manuel. Present. ¿Cómo siguió, Manuel? Ya mejor. Fíjate. Mejorcito, vaya, que nos alegramos. Es que había una medicina que le cayó bien a Manuel. ¿Cómo se llamaba? Me dijo José Cuervo, algo así, no me recuerdo. Chaparro. Ah. De igual manera ahora empecé a trabajar. Híjole, bueno, ni modo, pero con todo ahí. No lo sé, Rick, yo no lo he visto. Así que okay, thank you, Manuel. Mario. Oscar Andrés. Present, teacher. Thank you. Oscar Daniel. Present. Thank you. Victor. Present. Thank you. And Carlos Enrique. Present, teacher. Okay, thank you very much. Now we're going to practice the conversation. Let me see. We're going to try to make it different, right? We're going to have Cindy, right, with Maria, right? And we have... Giovanni, please. Giovanni, you're going to be Mike, right? Okay, let me
put the effect, right? Sikirin. Giovanni, you begin. My Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem? Miss Ochoa. It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a relay on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Good. Thank you very much. Congratulations, right? Thank you. Thank you very much. Okay, so I have this reaction. Yeah, thank you very much. Notice this. Cindy, please repeat after me. With noise. Noise. Yes, for example, noise. I hear the noise of the chicken back there, right? Soy en los pollitos atrás donde está usted. So, noise. Sí. El sonido. Yo creo que Cindy le ha comprado pollito a las niñas, ¿va? Ok, now. Lo triste, Cindy, cuando ya crecen, ¿verdad? Y ya mételos a la sopa ya cuesta más porque las niñas no dejan. No, ¿va? No me vayas a matar a Lucas. Yo quiero a Lucas. No lo vayas a comer. Sí. Ok, Giovanni, please. Message. 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 Message, good. And Cindy, says. 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 Bottom. 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 Check it. Check it. Check it. Check it. Check it. Very good. Thank you very much again. And now, and the next victim, the next students are, no, no, excuse me. Victim. No, no, student. I'm sorry. Christy and we have Giovanni already, right? Let's say Beatriz. Help me, Beatriz. Christy, you are okay. Mike. Christy, you are Mike. And Beatriz, you are Maria, right? Go ahead. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also,
There is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. He'll be there right away. Right away, right away, say? Inmediato. Right away. Okay, right away. Okay, repeat after me, please. IT. 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 In IT. Information technology, is it right? Message. 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 I'll. 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 Right away. I'll. Right away. Right. Right away. Right. Right away. That means immediately, right? Okay, thank you very much. Thank you very much. So. Okay, so. The reaction here for the teacher is the next. Nice, thank you. Thank you very much, Christian Beatriz. Now, I have now Esau versus, Esau and Jorge, right? Esau, you're Mike, and Jorge, you're Maria, right? Wait a minute. Chiquirin. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Estela from accounting. I would like to report a problem with my paper. What is problem, Mr. Ochoa? It doesn't seem to be working out. It makes me upset. Noise. Is there a messenger in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like to phone in to check it. I see. I'll be there right away. Congratulations, Jorge. Congratulations. And congratulations to Esau, right? Now, repeat after me, you both. With. With. The problem. The problem. You didn't say the problem. No, it's the problem. The problem. Why? Because when it's the problem. Sorry, Jorge, casi no le copio. Me repite. Sí, le escucho, vamos, repítame. Ok, vamos a ver si le entiendo. Y a ver si el teacher concuerda conmigo, el teacher anterior. Esta letra, la P, Jorge, es una consonant, right? Consonant. So when it's a consonant, we say the. But when it's a, when this is a vowel, for example, we don't say the, we say the. Because yeah. This is a vowel, right? That's a vowel. So we say the apple. I'm sorry, the apple, right? The apple, yeah. The problem. It's okay? ¿Estamos de acuerdo con el teacher anterior? Yes. Okay, good. Okay. Very good. Thank you, Jorge. Now, repeat after me. Miss Ochoa. Miss Ochoa. It's a woman. Uh-huh. It's not a man. Mr. Ochoa, no. Mr. is a man. So, Miss Ochoa. Message.
Message. It's not messenger. Messenger is the app in the cell phone, right? Message. Perdón, no sé si podía repetir porque se me congeló, como que se cayó el internet un ratito. Ah, bueno, pero ¿ve que me muevo? Sí, ahorita sí. Sí, ok. Es que me Message. Conectado al Wi-Fi. ¿Perdón? ¿Sí? No, hoy le estoy escuchando perfectamente, Jorge. Ah, se lo tenía conectado al Wi-Fi, pero como me moví por el ruido, la intensidad de la señal bajó, entonces se cambió los datos y en ese momento no la escuché para nada. Ahorita está con su tarjeta de una semana. Está bien. No, no dura más. Dura más. Oh. Starlink. Está usando la nueva tecnología de Musk. Sí. Ok, so. No. Repita esto en mí, Jorge. Message. Yeah. Message. Message. Mm-hmm. Says. 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 Uh-huh. It's not says. 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 Ok, very good. Now, next one. It's going to be Elizabeth. Elizabeth and Jennifer Guadalupe. Elizabeth and Jennifer Guadalupe. Let me raise the. Okay, Elizabeth, you are Mike. And okay. Jennifer Maria, right? Jennifer is Maria. Are you ready? Okay. Chiquiri. Yeah. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It does, I say, to be working at its market string. Nose. Is there a measure in the control panel? Yes, it says service to trace really rely on their error button. I will like you to come soon to check it. No, I see. I'll be there right away. Congratulations. Congratulations, right? Now let's practice this word, right? This is. This is. This is not offensive in English. In Spanish, yes, we say, esta es. Esta es, you know. Este es el teacher, right? No. Okay. So, but in English, no. This is. That is. Mira, esa es. Esa es la señora que te decía. Mira, esa es. So that is. And this is. No problem in English. It's not offensive. In English, it's not offensive, right? Now, repeat this to me, please. With. Doesn't seem. Doesn't seem. Noise. Message. Message. Service. There is a red light. There is a red light. There is a red light. Good. Soon. Soon. To check it. To check it. To check it. Oh, very good. The last participation, right? Vamos a los últimos participantes, please. I want Jill. Versus Jill and Eduardo. Yes? No, ya dijo, quería participar. Ah, okay, in the next, don't worry. I will give you the chance, Andres. No problem.
Okay, now. Yo también falto, teacher. Yes, Me metí but tarde. Mario González. Mario, Mr. Mario González. Give me a seco. ¿Quién le voy a poner? El que entró tarde es el que paga la semita. Ahorita le pongo aquí. Sí, Mario. Okay, thank you, Mario. Una semita más. Okay. Bueno, quizás vamos a participar todos. Quería avanzar un poquito en el tema, pero sí me urge que esto de las conversaciones es muy importante para mí, porque aparte que sí, quisiera pedirles esto también, ¿verdad? Cuando leemos, veo que algunos como que le ponen un poquito más de feeling, como dijéramos, como hacer parte del rol, como que ustedes son las personas que están hablando ahí, ¿verdad? Le ponen más entusiasmo, dijéramos, ¿va? Como actores. Entonces eso es muy buenísimo para mí. Y este es bueno porque chequeamos la pronunciación, ¿sí? Y la estructura, ¿verdad? Porque ustedes al ir viendo las conversaciones se van fijando cómo se forman las oraciones, las estructuras en inglés. Por eso es que cuando yo me quedo con ustedes los 10 minutos extra, se dan cuenta que yo insisto mucho en las películas, en la música, en los sitios de internet, para que ustedes se familiaricen con la estructura del inglés. Es decir, yo les voy a ser honesto, se aprende nadando con agua. ¿Verdad? No van a nadar en un montón de tierra o en un árbol, ¿verdad? Lo mismo sucede con inglés. O sea, usted va a aprender inglés, pero practicando inglés. Si usted va traduciendo, sí, le va a costar un poquito, quizás más. Entonces, y normalmente uno piensa, uno como estudiante piensa de que uno no puede y que ¿cómo se llama? Se siente a veces frustrado, pues, que no habla y que. Pero si se fijan, poquito a poquito ustedes van mejorando, uno más rápido que otro, pero sí, todos vamos mejorando. Pero sí, en este tipo de ejercicios me gusta mucho, y muchos lo hacen, la mayoría lo hace, ¿verdad? De poner su cuota de artista también, ¿verdad? Y sentir el papel, ¿no? Es decir, por ejemplo, en lugar de decir, what is the problem, Miss Ochoa, dice, what is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working, and it's making a strange sound. Ah, you know, algo así como actuado, ¿no? Entonces eso ayuda mucho a desenvolverse, okay? Well, okay, let's continue. So in this case, I repeat, I have Jill and Eduardo, right? So Jill, you are Maria, and Eduardo, you are Mike. Ready? Chiquirín. Jill? Estoy. Ah, no, Eduardo. Soy María. I know, yes. So Eduardo is the first, right? Mr. Flores. Mr. Flores, 10-4, 10-4. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Ochoa? Mrs. Ochoa. It doesn't seem to be working, and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a relay on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay. Right away. Say, Eduardo, right away. Right away. Okay. Uh-huh. Jill, soon. 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 No zoom. It's with it, right? Soon. Soon. Yeah. Thank you. Thank you very much. Good. Now let's continue with the conversation. We have now, let me see, Jorge, Eduardo, Alejandro, right?
Alejandro en sorry. Give me a second, perdonen que me tarde tanto, pero es que Beatriz ya participó, Jennifer, yes, Jorge, yes, Eduardo, yes, ok, Luis Alejandro en Manuel, right? Luis, you are Mike, en Manuel, you are Maria, right? Ladies and gentlemen, action. Alejandro, you begin, right? Do you copy? Emmanuel, you are Maria, Emmanuel. Alejandro, 10-4, 10-4, Alejandro. Mr. Guzmán Alfonso, no está por ahí, déjeme ver. Si no, Alejandro. Ok. No, no está Alejandro. Ah, como no, Alejandro, Mr. Guzmán. 10-4, 10-4. Bueno, puede traer agüita, Alejandro. Ahí dejémoslo un ratito. Después no. Oh, aquí hay un mensaje. Henry, Giovanni, teacher. Ah, ok, very good, yes. Ya voy a hacer participar también Andrés. Pero ahorita, bueno, me va a ayudar. Perdone, que me estoy trabando todo. Me va a ayudar entonces Manuel y Mario. Manuel es Mike y Mario es María. Después vamos a hacer participar a Alejandro. Ok, Manuel, ready? Chiquirín. May Hernández. IT Department. IT Department. Mario. Mr. González Burgos, Mr. González Burgos, ¿se le cita en la cabina? Hola, hola, no se me escucha. Es que ahora creo sí, ahora que sí. Sí. Cuidado, Mario, cuidado con el botón que dice autodestrucción. No lo voy a apretar, por favor. Hello, Mike. This is Mario Ochoa from Macorny. I would like to report a problem with my printer. Problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working. It's making an strange noise. Yes, it says service also. There is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I'll be there right away. Congratulations, right? Okay, and finally I have Oscar versus Oscar. Oscar Andres versus Oscar Daniel, right? Oscar Andres, you are Mike. And Oscar Daniel, you are Maria, right? Chiquirín, action. Mike Hernandez, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it is making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you come to check it out. I see. I'll be there right away. Good. Thank you very much.
Thank you very much. And to check it. Say to check it. To check it. Right away. Right away. Okay? Right away. Right away. Right away. Right away. Very good. Thank you very much. Now to finish. Oh, clap, right? Thank you. To the Oscars. To the Oscars, right? Now we have Victor Alejandro, Mr. Avila, and Mr. Carlos Enrique Guerrero, right? So, Victor, you are going to be Mike, right? Hey, Mr. Guerrero, you are Maria. Ready? One, two, three, action. Mike Hernandez at department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is red light on the arrow button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Nice. Very good. We almost give a perfect conversation, right? We're improving and improving. Vamos mejorando y mejorando. So, let's do it now. Continue, please. Now, class, in the conversation you say would like to, right? You use would like to say what you want, especially when making offers and requests, right? Cuando usted usa would you like, lo que quiere decir es qué es lo que usted quiere. Especialmente si usted ofrece algo o pide algo, ¿sí? Ofrecer o pedir. Offer and request, right? Good. What else? For example, she would like to send the copies to the office. He like to go to the training. They like to get a new printer. She would like to get a raise. Aumento, right? Aumento, right? I like to have lunch. Okay, with this information, I will copy again the second time attendance, please. Cindy? Presence. Present. Christy? Christy? Esau? Present. Thank you. Now, Elizabeth? Present, teacher. Jill? Present, teacher. Giovanni? Present, teacher. Thank you, Beatriz? Present. Jennifer? Present. Jorge? Present, teacher. Okie dokie. Eduardo? Okay, thank you, Eduardo. Luis Alejandro. Alejandro, hello, hello, 10-4. 10-4. Regresar a la cabina, regresar a la cabina. 10-4, 10-4. Okay. Por ahí está la cámara, pero me imagino que se ha levantado, Alejandro. Okay, Manuel. Present. Thank you, Mario. Present. Andrés. Present, teacher. Oscar. Oscar. Oscar Daniel. Hello, hello. 10-4, 10-4. Oscar, Oscar. Okay, Víctor. Present, teacher. Thank you. Carlos Enrique.
Okay, thank you. Now, repeat after me, please. Repeat after me. She would like to send the copies to the office. She would like to send the copies to the office. He'd like to go to the training. He'd like to go to the training. Mm-hmm. They like to get a new printer. They'd like to get a new printer. We would like to get a raise. We would like to get a raise. I like to have lunch. I like to have lunch. I'd like to have lunch. Okay, class. Questions? Notice the contraction. You say he'd. La contracción en qué momento. Eso lo iba a preguntar. Okay. It's up to you, Carlos Enrique. It's your decision. Generalmente cuando se habla, especialmente cuando se habla, siempre se usa la contracción. Ellos no dicen I would like, no sé, I like, she'd like, they'd like. So we use the contraction. Very common. It's very common, right? But when you write, it's more, well, not more common, but it's more acceptable to use would in the full form, right? So it's more common to use contractions when you speak, because it makes the speaking very fast, like this, right? Mm-hmm. Okay. Any question? No questions? Okay, continue. Let's continue. How to use would like. So this is the structure. Look. Subject. Would like to. Plus there. Right? Here, for example, we say, I would like to speak English. Huh? Would you like to speak English? So this is, I would like to speak English. Okay, this is the structure, right? Would like and would like to. What is the difference? What is the difference? So please read, read. I need to get something. Necesito alcanzar algo. Leme unos segunditos. Okay, read, read. Vamos a leer mientras tanto. Here I am, here I am. How do you do? Okay, no dijo nada Andrés ahora. No se me revelaron. Okay, good class. Now, we're going to practice this different. Look. Would like plus a cup of tea, right? What is a cup of tea? A cup of tea is a noun, right? And also, I say, I would like to drink tea. So what is drink? It's a verb. Look at this. I would like to speak. Right? In the conversation. So also, we have this. Look. Mm-hmm. Just give me a second. I would like to report. So report is a verb. Right? Report is a verb.
big is a verb? So in this case, look, drink is a verb. So here we have the two situations. Number one, in affirmative, right? I say would like plus a noun. Right? Can you check here? Would like plus noun. And I have would like to drink water. So drink is a verb. So would like plus noun. Would like to plus verb, right? Other example here with the negative. I wouldn't like a cup of tea. And I wouldn't like to drink tea, right? Good. In question, it's the same, right? So you say, would you like a cup of tea or would you like to drink tea? Yes, I would. No, I wouldn't, right? Okay. Normalmente vimos que no se contesta así, pero gramaticalmente podemos contestar de esta forma, ¿no? Okay. Any question? ¿Cómo se pronuncia teacher en negativo? ¿Qué dijo? Good. Okay, en affirmative. Would like. Ajá. Would like. Would like a cup of tea. Mm-hmm. Pero en negativo dijo. Wouldn't. I wouldn't. I wouldn't. Ajá, the L is mute, right? Recuérdese que la L aquí es muda. Sí, sí, sí. Chamba, era muda. Ya era muda. So, so you say wouldn't. Wouldn't. I couldn't. Excellent. Wouldn't like a cup of tea. Or wouldn't like to drink a tea, right? Understand? Okay. Here we go. Now, it's time to make an exercise. But when you say, I would like a cup of tea, is more polite way to say, I want a cup of tea, right? Say, I would like to eat pupusas, is more polite to say, I want to eat pupusas. I need to eat pupusas. I have to eat pupusas. So in this case, would like is more polite. Es más suavecito, es más rogativo, ¿verdad? I would like a cup of tea. Is often contracted to I like. Don't say I would, but I like a cup of tea. Especially, like I said to Carlos Enrique, right? That this is more common when you speak. I like a cup of tea. I like a cup of tea. I like a soda. I like muñecov. I mean, I like water, right? Etc. etc. Yes, is never contracted. Yes, I'd. Recuérdense que en las formas afirmativas, cuando respondemos, ¿no? Nunca usamos contracciones, no, nunca decimos, yes, I'm, yes, I'm, no, yes, I am, ¿no? Como es respuesta corta, entonces ahí le da, como dijéramos, el margen para hacerlo como más entendible, ¿no? Pero si usamos la oración larga, pues sí, ¿verdad? Ahí sí podemos decir, yes, I'd like a cup of tea, right? Pero normalmente es raro que la gente responda con una oración completa, pues. Siempre responde con yes or no. Yes, I would. No, I wouldn't. ¿Ok? Pero repito, en las oraciones afirmativas nunca usamos contracciones. ¿Ok? Good. And what else? In response to an offer, no thank you is considered more polite than no I wouldn't. Ok, cuando alguien les ofrece algo, hay un dicho que dice, don't give, don't see the teeth on a gift horse, sorry. Don't see the teeth on a gift horse. Uki
Las personas sabedoras de caballos, las personas caballosas, no, las personas que salen de caballo, saben que al verle los dientes a un equino, a un caballo, se sabe si el caballo está viejo, enfermo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo no sé de caballos. Solo sé que le hacen, pero de ahí, no sé, pero algunas personas le ven el diente, ¿sí? Para ver si el caballo está sano. Entonces hay un dicho que dice que cuando te regalen un caballo, no le veas los dientes, ¿no? Solo agarra el caballo, sí, es un regalo, pues. Entonces, en español, nosotros decimos a caballo regalado, no se le busca lado. Porque es bien feo que le regalen a uno algo, ¿no? Imagínense que usted le regalen un fresco de Arrayán, por ejemplo, y usted le dice, ay, qué feo está. No, no. Si está feo, ahí háganse los mareados y a la planta se lo echan, ¿va? Pero nunca digan a la persona, no me gusta, porque es gratis, pues. O sea, ¿cómo voy a quejar si no estoy pagando, ¿verdad? Por eso se llama, don't see the teeth on a gift horse. No le, a caballo regalado no se le busca el lado, ¿sí? Entonces, cuando alguien dice, no thank you, no está siendo polite, ¿no? No está siendo amable. Entonces, pero sin embargo, cuando decimos no, I wouldn't, ah, no, perdón, es al revés, perdón, borremos lo anterior. No thank you es considerado un poquito más amable que decir no, I wouldn't, ¿sí? Es que normalmente cuando nos ofrecen algo, pues ya habíamos visto anteriormente que no se debe contestar directamente, yes, I would, no, I wouldn't, ¿eh? Sino que podemos usar la palabra como sure, no problem, o si no les gusta, pues digan no, thank you, right? Y la palabra no, thank you, esta, es más amable, permítame, es más amable que esta que está aquí. ¿Sí? Ok. Good. Read, please. And if you have any question, lean por favor si hay alguna pregunta. Please ask me. Ask me. Ask the teacher. No questions? Okay, very good. I like it. Now, sentence, right? Let's start with Carlos Enrique. Ladies and gentlemen, Carlos Enrique. Listen, this formula, Carlos Enrique. Would like plus noun. Esta es la fórmula número uno. Fórmula número uno. Would like to plus there. Fórmula número dos. En la primera fórmula usted va a encontrar un nombre después de like. En la segunda va a encontrar un verbo. ¿Cuál es la diferencia? Veamos la oración 1, por favor, Carlos Enrique. El verbo es fierce. No, el verbo aquí es el verbo to be, am, ¿sí? Y thirsty es un adjetivo que indica que usted quiere agua, ¿sí? Denle agua, denle agua, Carlos Enrique. Ok, y luego va a usar usted, óigame bien, aquí la estructura está en rojo, miren, would like, o va a usar would like to, ¿cuál de las dos va a usar? ¡Tarán! Ladies and gentlemen, the mystery for tonight. Is Carlos Enrique Would going to like. like or would like to? Yeah. Huh? Would like. Would like. Would like, would like. Hay una canción de los 80 que dice, se llama, ¿no? Would like, would like. Ok. Would like a glass of water. ¿Qué dice el público? ¿Están de acuerdo con Carlos Enrique? Yes. Yes, me too.
Nice. Continue. Number two, please. Victor. Can you help me, Victor? Yes. Okay, please. Let's go. Victor, would you like or would you like to? Would like. Okay, vamos a comenzar aquí entonces. Would. Y tenemos el adjetivo aquí. Perdón, el adjetivo, el pronombre, quiero decir, you. Y luego tenemos like o like to. Like. Oh, okay, like only. Would you like plus a noun that is a break? Nice. Okay, aquí no se contesta así como que yes, I would, no, I would, pero gramaticalmente se puede contestar aquí, okay? So please, Victor, help me. Yes, we like. We like. Okay, si quiere vemos la oración aquí arriba, permita. Vamos a ver la oración. I would like. Yes, I would. Permítame, vamos a ver aquí. Ahí está. Yes, I would. Ok. Con esta información nos vamos a las oraciones que hemos visto. Y decimos, yes, we. Victor. Would. Yes, we would. Permítame, vamos a escribirlo acá. Ahí estamos. Yes, we would. Excelente, Víctor. Anda en la jugada, Víctor. Ya lo vimos, ¿sí? Ok, now, Oscar Daniel, please, can you help me with number three? Okay. Quiere decir I would like to. Muy bien. Pero si usamos la preposición to, quiere decir que el que viene es un verbo. Some help, alguna ayuda, es un verbo. ¿O es un nombre? Ya me puso en duda en el tema de alguna ayuda. Vaya, vamos a llamarle a alguien que nos ayude, permítanme. Hello, Beatriz. Tell me. Beatriz, hello, do you copy? Yeah, tell me. Beatriz, hello, how are you today? How's a little bit tired. Oh, sorry. Me too, but... tell me, how can I help? We need the energy. We need the help. We need a chocolate and Coca-Cola. Oh, yeah. And a coffee. We need a coffee. A sugar bomb. Yeah, you're right. Victor is making an exercise and we need to know some help is a verb. Oh, it's a noun. Some help. It's a noun. It's a noun. Okay, good. Thank you. Goodbye. Take care. Bye-bye. Okay, we made the call to the public, Victor. So they say that some help is a noun. It's a noun. So I would like to, or only I would like. I would like.
I would like. Very good. Thank you. Thank you very much. I would like. I would like. No, I would like to, right? I would like. Thank you very much. Now repeat after me, please. Repeat after me. I'm thirsty. I would like a glass of water, please. Would you like a break? Yes, we would. I don't understand this. I would like some help with my homework. I would like some help with my homework. En este caso ya vieron cómo hicimos, ¿verdad? Hicimos la llamada y nos ayudaron ahí, ¿sí? Okay. Now let's continue with number four. Number four, right? Solo permítame borrar aquí. Okay. That's it, right? Who's next? Next is Oscar, Mr. Castillo. Hello, Mr. Castillo. Patrick would like Hello. Or Patrick would like to? Patrick would like to go to the supermarket. Would like to. Okay. Ah, okay. ¿Quieres? Oops, sorry. Quiere decir que aquí usamos la preposición to. ¿Por qué usamos la preposición to? Porque el que viene aquí, ¿qué es? Go. ¿Es un verbo o es un nombre? Verbo. It's a verb, right? Every time you see a verb, you're going to say like, like. Okay? Good. Number five. Right? Number five. Andres, Mr. Hernandez Mendoza, please. Number five. Next teacher. Next student. Okay. Or next sentence. Andres. Okay. Básicamente, Andres, es usted le pone la preposición to si el que viene es un verbo. Okay. Una pregunta, Andrés. Come, ¿es un verbo, sí o no? Come, baby, come, baby, come. ¿Es un verbo sí o no? Yes. It's a verb, right? So what are you going to use? Would like or would like to? Sería would like. Would. Mm-hmm. Would Tom, because we have Tom, right? Aquí no se olvide que tenemos un sujeto. Okay. Que es Tom. Yes. Sería entonces, uh-huh. Would Tom? Would Tom like to? Would Tom, Tom, este no es el gato, ¿verdad? Este es cualquier Tom. Would Tom? Like to? Like to. Vamos a ver si es cierto. Would like to. Okay. Like to, ¿por qué? Porque el que viene es un verbo. Correct. Hasta la primera parte vamos bien. Vamos con la segunda parte. Yes, he. Don't. Yes, he. Don't. Bueno, que en este caso sería yes, he does, right? Pero no. No, aquí estamos hablando del would. Yes, he. Ahí se me perdí. Es solo use el auxiliar. Would. Yes, he would. Okay. Yes, he would. Normalmente no se. Ajá. No, solo would.
No, solo uno. En este caso, Oscar, fíjese que normalmente no se contesta si yes, I would, no, I would. Pero como en este caso estamos hablando de Tom, ¿no? Entonces es un poco así como aceptable. ¿Sí? Es como por más respeto, por decirlo así. Sí, No. la verdad es que es, como le dijera yo, es la forma más común de responder, ¿sí? Pero si se fija, estamos haciendo una pregunta de sí y no. Entonces, si a usted le preguntan, por ejemplo, can you ride a car? Usted va a decir, yes, I can. Si usted dice, do you live in Cujucuyo? Usted va a decir, yes, I do. No, I don't. Oh, no, I don't. O no, I don't. Sí, o sea, yes y no. Entonces, lo mismo acá. En la pregunta, usted usó good. En la respuesta va a poner good también, ¿sí? Sí, pero como que por compromiso, solo responder Ah, yes. sí. Pero ya aprendimos que es más apropiado, Oscar, responder con no, not a problem, it's okay. Sure. Y also can say no problem, not a problem, right? Okay. Good. Okay. Thank you, Yeah. Andrés. Now let's go to number six. Who's going to help me after Andrés? Mario. Ready, Mario? Mario. Hay una canción de Cruz de Navaja que parece Mario también, ¿verdad? El pobre Mario. Es algo trágica la canción. Mario, can you copy? ¿Está por ahí, Mario? Ok, entonces vamos a pedirle, no sé qué le pasó a la internet de Mario, ¿verdad? Vamos a pedirle entonces a Manuel Eduardo Pérez Vargas. Número 6. Yes. Ok, vamos con todo, Manuel. Can I help you? Yes, Good night. I would like. Okay, I would like. Vamos a la preposición to. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Mario? Perdón, Mario. Manuel, sorry. No, ¿verdad? No la vamos a usar. ¿Por qué? A ticket. ¿It's a noun o a verb? La palabra ticket, ¿su nombre o un verbo? Hombre, Nombre. Entonces solo usamos good luck, ¿verdad? ¿Estamos? Ok. ¿Any questions so far? Permítame seguir otra oración más aquí. No, ahí terminó. teacher. Permítame un segundito que me. Ahí estamos, ahí estamos. Ajá, este. Sí, ahí solo esa palabra tengo duda, que ¿cuál es el significado en sí de Melbourne? Ah, es una ciudad. Melbourne es en Australia. Ah, Es que hay varias ciudades, Sydney, Melbourne. Melbourne, Canberra. ¿Y cuál es la capital de Australia? What is the capital city of Australia, Andrés? ¿Cuál es la capital? ¿Sydney, No lo sé. Melbourne o Canberra? No lo sé. No se lo puede. Soy Bueno, honesto. Soy honesto. es Canberra. Ah, okay. Perdón, perdón. Canberra. Canberra, sí. Y la ciudad más importante es Sydney. No vio Buscando a Nemo. No. Ahí aparece Australia, va ahí. Y andan buscando Sydney. El pobre pececito payaso se perdió, ¿verdad? Por andar de Solo payaso. por eso, solo por eso la voy a ver. Dele con todo, pero véalo en inglés, en English.
Se entiende claramente, Sí, Andrés. en inglés, pero subtitulada. No, no. No, no, me está haciendo mal. Me está haciendo mala publicidad, Andrés. ¿Qué pasa? No, hombre. No. Andrés, maybe you can put it with subtitles, but in English. Pero al menos póngaselos en inglés. Sí. Okay. Very good. Let's continue, ladies and gentlemen. Ok, permítame. Ahora sí. Ah, tenemos más oraciones. Me gusta que practique, ¿verdad? Para que no nos durmamos. Permítame que. A mí lo que me está afectando es el calor. No sé cómo está ahí en la casa de ustedes. Ah, ok, con razón, está tranquilo ahí, Andrés. Gran ventilador que tiene ahí, casi le abarca toda la casa. Cuidado, no me vaya a volar la mesa. Peligroso. Peligroso ahí. Ok. Pero ayuda, ahorita no estoy sufriendo de calor. Pues apenita, ¿no? Es como los buceros que ponen su ventiladorcito, ¿sí? Apenas le ayuda. Okay, so after Andrés, we have Mario, Manuel, Alejandro. Vamos a ver si me puede ayudar Alejandro. Ready, Alejandro? Diez cuatro, Alejandro. Sería. Would like to. Con razón se nos está durmiendo Alejandro. Oiga la música que ha puesto ahí de fondo. Es para el niño. Para el niño, pero le está afectando ahí. No. A mí me está afectando. Son bromas, lo estoy molestando. Permítame. Ya por estar payaseando se me olvidó lo que me dijo. Disculpe. My friends would like to. Vamos a ver. Este es un verbo con yes. Good. Creo que ya entendimos el tema. Sí. Ok, number eight. Eduardo, please, can you help me, Eduardo? Number eight. Would you like to work on Saturday? Sorry. Permítame, me están dando las teclas aquí. Would you like to work? Okay. I would like to work. ¿Por qué Eduardo nos dijo to? Porque la palabra que viene es work. Y work es un verbo, ¿verdad? Ok, no, Eduardo, no hay. No, I wouldn't. No, I wouldn't, yes. Permítame que me trabo esto. No, I wouldn't. Hoy sí. Ahí está. No, I wouldn't, right? Thank you, Eduardo. Next. And number nine. Creo que esta sí es la última. Number nine. ¿Quién me va a ayudar ahora? Eduardo. Luego viene Jorge. Jorge. Ahí con todos los pederes, ¿verdad? Ya puede salirse un ratito, Jorge, para que le escuchemos. No, ahorita estoy afuera. Excelentoso. Like. Would you? Ajá. Like. Permítame que ya me pase aquí. Would you like? ¿Por qué would you like y no la preposición? Porque chocolate ice cream o vanilla ice cream es. Permítame. No. Would you like chocolate cream? Es que son dos, ¿verdad? Chocolate ice cream o vanilla ice cream, son dos.
Pero son nombres, they are nouns, right? They are nouns. Y cuando hay nouns, no se le pone la preposición to. Ok, ¿estamos bien? Estamos bien ahí, ¿verdad? Le vamos a hacer caso a Beatriz. Creo que vamos a ir a traer una soda ahí para recargar la energía. No, yo casi no tomo gaseosa, pero de vez en cuando, ¿verdad? Con un poquito de hielo no cae mal. Ok, class. Con este calor, definitivamente sí. Una coca bien fría cae bien. Sí, Carlos Enrique, no sé, pero el calor me está, ¿no?, como que sofocando, no sé. Ya vamos a ir a pedirle el ventilador ahí a Andrés. Aunque me salga volando la computadora. Ok. Un tornado. Ok, class, now let's continue. Ok. Solo por eso les tengo un riddle, ¿verdad? Vamos a ver quién se sabe la respuesta. A Eduardo, vamos a preguntar. Sorry, Eduardo, can you help me? Eduardo sí lo veo bien despierto, ¿verdad, Eduardo? Excelente. Lo felicito. Number. No, no. This question is not related to the class, Eduardo. Can you tell me, please, who is the son of my father and my mother that is not my brother? Again? Is you. Yeah. Hey, Eduardo, me he dado unos segundos de ilusión ahí. Correct, it's me. Que ya lo había preguntado esto, ¿no? No. No, no, usted la podía, Eduardo, lo felicito. The son of my father and my mother that is not my brother is me. Okay. Very good. Bueno, les voy a hacer otro. No puedo quedarme así mordido, ¿verdad? Picado. Okay. Vamos a preguntarle a Andrés. Andrés, what is something that belongs to you, but other people use it more than you? Es algo que le pertenece, pero que otra gente usa más que usted. Usted lo usa poquito, pero otra gente lo usa más. ¿Qué es eso? His name. Sorry? His name. The name. No, hombre, con usted no se puede. Está difícil, ¿verdad? Bueno, Carlos Enrique tal vez cae, ¿sí? Ok. Listo, Carlos Enrique, le voy a hacer tres preguntas le voy a hacer, ¿sí? No quiero ver. Cuatro, vamos a ver. Comencemos. ¿De qué color es el uniforme del Real Madrid? Pero rapidito. No, me arruinen. No me arruinen la rhythm. Yo quiero... Conste que no quiero soy que... futbolero, no me gusta el fútbol, pero no me disgusta. Okay. Pero creo que blanco. Usted diga blanco, pero usted diga blanco, la palabra blanco en español, blanco. Yo quiero despertarme y usted no me ayuda. Ok, vamos. Otra vez. ¿De qué color es el uniforme del Madrid? White. White. No, dígame, blanco, dígame. ¿Sí? Blanco. Blanco. ¿De qué color es esta página? Blanca. Blanco, blanco. ¿De qué color son las nubes? Rápido, rápido. ¿De qué color son las nubes? Blanca. Blanca. ¿Qué toman las vacas? ¿Qué toman las vacas? Leche. Leche. Las vacas toman leche. Leche. ¿Cómo es posible? Me va a ahogar. Lo mató. No, hombre, que las vacas toman leche. No sabía yo, bueno. Bueno, al menos uno menos. La pierna. Ah, ya ve que se despertó. Ya me desperté. Se despertó. Tres doritos más tarde, hecho de ver. Vaya, sigamos entonces. Ya bromeamos. Ah, hay más oraciones, ¿ve? Yes. Ah, estas son las últimas llaves. Ok, very good. Let's continue. Sigamos entonces con el listado. Uy, sí, ya me despertaron. Gracias, Carlos Enrique, que cayó, yo creo que con intención. Ya me imagino la vaca agarrando y tomando la leche ahí, ¿ve? Ok. Seguía Jenny. Jorge, ¿verdad? Jorge ya participó, Jorge.
Sí, ¿verdad? Yeah, teacher. Sí, Yeah. entonces sería Jennifer. Jennifer, number 10, Jennifer. Jennifer Guadalupe. Bueno, entonces me va a ayudar Beatriz. Yeah, Beatriz. Ah, ahí está, Jennifer, ¿verdad? Yes. Okay, thank you. Now, would. Would. Would like to. Would you like to? Vamos a ver si es cierto. Aquí tiene que ir un verbo. Yes. Excelente. Jennifer, no, I. Not. Pero ¿cuál es la auxiliar que estamos usando, Jennifer? El verbo to be, ¿verdad? No, 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 no. Es would. Good, mira, aquí está. Would you? Okay. ¿Cuál sería entonces? Vale, voy a poner tres. Yes, I can. Yes, I would. No, I would. And yes, I do. Ah, no, perdón, es negativo, ¿verdad? Perdón. No. Sí, es negativo. No, I don't. No, I can. O no, I wouldn't. Jennifer. No, I couldn't. Ay, me le están soplando ahí. Así no va. No se vale. No, I wouldn't. Pero me faltó la de. No, I couldn't. Thank you, Jennifer. Now, Beatriz. Okay. Would you like to do? No, what? Would. Would. Like. No, no. El like to. Sí, es cierto. Perdón, sí, perdón, 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 perdón. Would you like. To. To. What would you like to do tomorrow? Excelentoso. Yes. Y vamos con la última, la 12. Okay. Volunteers. Would like to. Would like to. Who? Would. Sorry. Would like to. Sin el tú, teacher. Esa es la, esa es mi pregunta. ¿Con el tú o sin el tú? Sin. Con el tú. Vale, tengo dos opiniones entonces. Entonces regresemos. Regresemos hasta la estructura acá. I would like a cup of coffee. No, permítame, más atrás. Aquí está. I would like a cup of coffee. I would like to bring. Quiere decir que would like más un nombre. Y would like to más un verbo, ¿sí? Repetimos. Would like más un nombre. And would like to más un. No, no, siete, más un verbo. Would like más un nombre. Would like to más un verbo. Ahora regresamos. Uy, nos pasamos, ¿no? Perdón, perdón. ¿Qué pasó, amiguitos? Perdón, aquí no sé qué hice. Estamos en la 12, ¿verdad? Ahí está. Ah, es que me salí de la presentación. Ahí estamos. Ok. Entonces sería would like to o would like solamente. Would like. Would like. Excelente. Permítame. Darán. Ok. Would like. Would like some candy. Who would like some candy? Candy. Ok. We. We would. Ahí está. Hoy sí. Hoy sí la terminamos, ¿verdad? Would you like to see a movie? No, I wouldn't.
What would you like to do tomorrow? Who would like some candy? We would. ¿Questions? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Questions? Ok. Anuncio comercial, ¿verdad? No se les olvide terminar la plataforma, ya sea ahora o mañana más tardar, ¿sí? Les preguntaba al principio si querían que hiciéramos el examen juntos. No sé si lo quieren hacer ahorita. Que algunos, ya son varios que lo contestaron, ¿verdad? Pero aún así, no sé si quieren que lo hagamos juntos. Ya. ¿O creen que pueden ustedes solitos? ¿Qué me dicen? Bueno, como no hay respuesta, vámonos a una información aquí, ¿sí? Que tengo. Aquí estamos. Permítame. Permítame un segundo, que aquí voy a buscar una. Aquí estamos. Page 25. Compartamos aquí. Ahí estamos. ¡Tarán! Okay. Who's my date? Listen to four people in a TV game show. Three men want to invite Linda on a date. What kind of thing do they like? Los tres quieren salir con... Okay, con Linda. Tenemos a Bill. Qué guapo Bill, ¿verdad? Luego tenemos a John. Y a Tony. Creo que Tony es el más feíto de los tres, ¿verdad? Entonces, listen and we are going to complete the chart. ¿Qué cosas que le gustan a cada uno? Pero vamos a hacer un poquito más pequeño aquí. Ahí creo que estamos. Solo ponemos el audio. Page 25, exercise 7, listening. Who's my date? Part A. Listen to four people on a TV game show. Three men want to invite Linda on a date. What kinds of things do they like? Complete the chart. Welcome to Who's My Date? Today, Linda is going to meet Bill, John, and Tony. So, let's start with the first question. On music. Bill, what kind of music do you like? Oh, classical music. Classical? Okay. And how about you, John? Well, I like jazz. And you, Tony? My favorite music is rock. How about you, Linda? Well, I like pop music. I don't like jazz or classical music very much. Okay. Now, let's talk about movies. Bill, what kind of movies do you like? I like action movies. And how about you, John? Oh, I like musicals. And how about you, Tony? I love horror movies. And what about you, Linda? I really like horror movies, too. And now for question number three. Bill, what kind of TV programs do you like? Well, I like to watch reality shows. John? Well, you know, I really like talk shows. And Tony, how about you? I like game shows a lot. And Linda, what do you like? Well, I like talk shows and game shows. Okay, time is up. Now, who's the best date for Linda? Okay, now we're going to listen again. To Who's My Date?
Today, Linda is going to meet Bill, John, and Tony. So, let's start with the first question on music. Bill, what kind of music do you like? Oh, classical music. Classical? Okay. And how about you, John? Well, I like jazz. And you, Tony? My favorite music is rock. How about you, Linda? Well, I like pop music. I don't like jazz or classical music very much. Okay, what kind of music? That's Bill? Bill? John? No, Bill. Bill likes classic. Ah, sí. Bill. John? John is classic. No, John is jazz. John is jazz. And Tony? Tony is rock. Rock. Sorry, Bad Bunny, you say. Okay, rock. And Linda, what kind of music does she like? Los hermanos Flores, you say? Pop music. Salvadoreños, qué lindas son. Okay, now what about movies? Listen. Okay, now let's talk about movies. Bill, what kind of movies do you like? I like action movies. And how about you, John? Oh, I like musicals. And how about you, Tony? I love horror movies. And what about you, Linda? I really like horror movies, too. And now... Okay, what kind of movies? Bill? Action. Okay, and what about John? Musical. Musical, right? What about... Oh, yes, for example. Oh, Grease. Grease. Mamma Mia. Good movie, yes. Excellent. Also Candy, right? Ah, no, Candy, no. Excuse me. Forget it. Okay, so... Action, Bill, John likes musical, and what about Tony? Horror movie, right? El regreso del Ministerio de Hacienda. Oh! Horror movie. What about Linda? Horror movie, too. Right? Yes. Veo gente muerta. Okay. So... Now, what about TV programs? What kind of... Oh, listen. Well, for question number three, Bill, what kind of TV programs do you like? Well, I like to watch reality shows. John? Well, you know, I really like talk shows. And Tony, how about you? I like game shows a lot. And Linda? What do you like? Well, I like talk shows and game shows. Okay, time is up. Now, who's the best date for Linda? The best date for Linda is, let me see, Eduardo Flores. Okay, but you're not married. Eduardo is married. Sorry, Eduardo. Ya me lo van a cacerolar ahí por mi culpa, Eduardo. No, let me see. ¿Quién es soltero? ¿Jorge? No. Mejor no me meto en problemas, no digo nada. Okay. So, what about TV programs? Bill, what kind of TV program? Reality shows. What about John? Talk show. And what about Tony? Musical show, no. Sports. Game show, right? Game. Sports. Game show. And what about Linda? Talk show? In reality. No, in game. Game show. Engage. Good. So who's the babe? Best date, right? ¿Cuál es la mejor cita entonces para Linda? Yeah. Ah, yo. ¿Quién dijo yo?
Ay. Tony. John. Unos dicen Tony, otros dicen John. Yo digo Bill. Por los lentes. Ok, very good. Quedemos entre John y Tony, ¿verdad? Ay, yo, Tony se ve más como artista de cine, ¿verdad? Ok. Tiene más cara de malía. Yes, se ve más cara de malía, ¿verdad? El que andaba con todas las chicas en bachillerato. Would plus virtue plus there, right? Vamos a ver cómo usar would. Lo escuchamos y terminamos la clase. Porque... Page 26, exercise 9, grammar focus. Would, verb plus to plus verb. Would you like to go out on Friday? Yes, I would. Yes, I'd love to. Thanks. Would you like to go to a soccer match? I'd like to, but I have to work late. I'd like to, but I need to save money. I'd like to, but I want to visit my parents. Contraction. I'd equals I would. Okay, I equals to I would, right? It's the contraction. Good. Now, this is the structure, right? Notice that when I say, would you like to, after would you like to, we have a verb, right? But if it is a noun, you say only I would like, right? Class, any question? Bueno, entonces a mimir. Todo mundo. Solo se me queda alguien más aquí. Vamos a ver. Tran, ya solo son como 7 minutos, así que ayúdenme, por favor. ¿Quién seguiría? Tengo los siguientes candidatos. Óscar Andrés, Manuel Eduardo, Víctor Alejandro. Solamente. ¿Quién se quisiera quedar los siguientes 7 minutos? O 10, va, si quieren, para extendernos. Bueno. Bien, Oscar André, thank you, Andrés. Yeah. Ahí le tengo una sorpresa, oiga, un juego de trivia ahí. Okay. Pedazo semita. Pedazo semitón. Ok, class. Thank you. No le diga a ti, teacher. No. Yo quizás en el trabajo lo molesta mucho, Andrés, pobrecito, miren, ahí todo inocente. Ok, Cindy. Christy. Present. Bye bye. Have a good night. Christy. Good night, teacher. Night. Edwin. Good night. Good night. Bye bye. Edwin Esaú. Good night, teacher. God bless you. Elizabeth. Good night, teacher. Gil. Good night, teacher. Giovanni. Good night, teacher. Good night. God bless you, Giovanni. Beatriz. Good night. Thank you. Jennifer Guadalupe. Good night, teacher. Thank you. Bye bye. See you tomorrow. No se le olvide la plataforma. Ok. Jorge. Good night, teacher. Good night. Juan Eduardo. Flores, Mr. Flores. Bye, teacher. Thank you. Have a good night. Saludos al campeón ahí. Ok. Manuel. Manuel Eduardo. Manuel. Ok, thank you. Ya le escuché, ya le copié. Thank you. Thank you very much. Have a good night. Mario. Ok. Andrés. Se me queda. Oiga, Andrés. Presente. Oscar. Good night. Good night. God bless you. Víctor. Good night, teacher. Good night. And Carlos Enrique. Hi, teacher. Bye, see you. Take care. Alejandro. Good night, teacher. Good night. God bless you. Thank you very much. Okay, Mr. Andrés Hernández. ¿Qué tal? Veo que se llevan súper bien con los compañeros, ¿verdad? Me gusta su humor. Me mantiene
Andrés, me mantienen despierto porque hasta ahora es el sueño, ¿verdad? Pero pasa de que ahí hay compañeros, por ejemplo, Emanuel es compañero de trabajo. ¿Cómo se llama este niño? Se me ha olvidado. ¿Cómo que llama? Ok. Luis Guzmán. Él es. Todos trabajan en Avang, ¿verdad? Sí, Luis, Manuel, Joshua también era compañero. Y sí, Joshua, lástima que no pudo ser Alejandro, Joshua. Es Alejandro, es. Alejandro, Alejandro, sí. Ok. Ah, que yo por Luis nada más lo conozco. Ah, bueno, Joshua, Joshua también es compañero, pero ya no se conectó. José Amaya también. Y Enrique Wilfred también, ¿verdad? Pero yo creo que Enrique por cuestiones de salud, quizás. Bien, creo. Sí, va. Bueno. No está trabajando, no lo he visto, ya no lo he visto mal por eso. Pero bueno, ya es decisión personal, ¿verdad? Cada quien. Sí, cada decide. Quien ahí. ¿Y qué le ha parecido el curso, Andrés? Todo bien. ¿Todo ahí bien? Es cuestión de interés para aprender, la verdad, porque sí, claro. Sí me ha ayudado bastante. Ok, ¿le parece bien el nivel de inglés o le subimos más, solo en inglés todo? Está bien, porque, o sea, como estamos en el nivel básico, entonces hay cosas que todavía no se comprenden al 100. Ok. Pero más sin embargo, o sea, ahí está la ayuda de parte suya, ¿verdad? Como la teacher. Orden. Y la verdad que sí, estamos aprendiendo bastante, agradecemos ahí. Pues todos los medios que están involucrados, de verdad. Ahí le voy a mandar siempre la presentación, ¿verdad? Ahí guárdenla si quieren en su computadora, la practican, comparen con el manual. También les envié un libro, ¿verdad? De ¿Sí? Ajá. Y también les mandé un cupón del Super Selecto, no sé si lo recibió. Oh, chica. Me lo robaron. Ya le dije. Ya la pista real. Vaya, pero ¿hay algún tema que usted no ha entendido o que quisiera que? Dice que no, de momento vamos bien. Hay cosas como que, como le digo, a veces como no todos tenemos como que la misma retentiva o el mismo proceso. Retentiva, correcto. Para captar todo a la primera, ¿va? Porque sí, si hay compañeros pues que sí lo han hecho y se nota, ¿verdad? Ponen en buzos, entonces, como Beatriz, Mario, son, ponen, sí, no, sí, ellos sí se ven, incluso se Andrés, ve que, también hay uno que se llama Andrés Hernández, ¿no? Mendoza, no, hombre, el loco, sí, es el más loco, es para loco el que... se pone las pilas, va. No, no, en serio. No, ahí tratamos de hacerlo. No, gracias, Andrés. Posible, sí. Le agradezco porque en la medida que ustedes participan, así se hace la clase más dinámica, ¿verdad? Y a veces, pues sí, uno viene cansadito y todo, pero estar contando ahí cosas de interés, pues, despierta a los compañeros, ¿verdad? Sí, okay. No, sí, créanme. O sea, yo a veces vengo súper cansado también. Por ejemplo, hoy, a las 8, yo empecé a, justo a las 8 empecé a cenar. Sí. Mi esposa no había venido tampoco, entonces cabal entramos casi que al mismo tiempo a la casa y le digo yo, ni modo, voy a comer y no voy a tener la cámara encendida, le digo, hasta que sí, ya no, está termine. Bien, yo entiendo, gracias. Gracias porque me avisa, ¿verdad? Y así, así no estoy, Andrés, no, Andrés, participe. Y usted, oh. Sí, de hecho estaba limpiando, porque sí, no era, o sea, por eso le dije yo que sí. Sí, era divino porque sí, pollo, pues estaba comiendo y así como que limpiando la mano. Igual, sí, abuela, pues, igual ahorita me tocó pollito al mediodía, así que somos polleros. Bueno, recomendaciones, Andrés, ¿verdad? Películas en inglés. No necesariamente las vea de un solo, ¿verdad? Sí. Te recomiendo que sean de muñequitos, de Kung Fu Panda, Toy Story, Cars y tanto, ¿verdad? Y si en la, sí, puede con la familia, ahí. Pues ahí puede verlas.
A lo más que le podría decir yo que podría hacer es ponerle subtítulos, pero en inglés. Oiga, no en español, nada de español, no, no Spanish at all. Full English, right? Solo que el inglés de a veces de las películas estadounidenses, más que todo, es bastante diferente. Hay muchas cosas. Pero las de acción son cuesta entenderle. Por eso le digo, cuesta, ¿sí? De muñequitos, vea mejor. Le va a entender y ya de ahí, con lo que sí estoy ahí bastante metido es con las canciones. Ah, muy bien. Ahí, en YouTube pongo canciones en inglés. Y ahí las voy con letra, ¿verdad? Y ahí voy como que queriéndome meter y así como es que he agarrado como que... Así aprendí yo con música. Sí, así aprende dele, bastante, la verdad. Dele con todo ahí entonces, bastante. Pero la romántica, ¿verdad? Porque las de rock casi no entiende. Iron Man, todo eso, ¿no? De Arrana. Iron Ray, ¿eh? Okay. Como que está jugando en el mar. Okay, Andrés, entonces mucha... sí me gusta, ¿no? Por cierto, creo que no le he comentado, soy motociclista. Ah, biker, qué bueno, sí. Sí, soy biker, ahí ando los fines de semana, pues salimos en moto. Tal vez me lo encuentro por ahí algún día en el carro y lo vamos a saludar. No me va a pasar llevando. Cabal. Sí, soy presidente, de hecho, de un club de motos. Ah, pues ya voy a comprar la mía, no hago miembro. Que yo soy motociclista, claro. También. Eso. Tenía una Yamaha FZR 450. Chula. Me quita completa, pero sí. Me accidenté y dije, oh, no, la voy a vender. Ya, yo tengo tres motos. Sí, tengo una Boulevard 650, la Suzuki Boulevard 650. La Suzuki es buenísima. Tengo una Honda CB 110 y una Jaylin 150. Ah, ok, la Honda y la Suzuki, bueno. Y la Jaylin, pues, bueno. Ah, es buena. La Jaylin la distribuía Honda antes. Ah, vaya, no sabía, según yo era... No. Jaylin es buena, Jaylin era de Honda antes, Honda distribuía. Bueno. No sabía, primera vez que alguien me lo dice. Bueno, okay. Así que con todo ahí, usted póngase el audífono y cantando en inglés ahí todo el camino. Sí, ahí andamos, ahí escuchando. Excelente. Cuesta, porque hay canciones que sí son como que un poco rápidas y el inglés es un poco diferente. No es que diferente porque uno no lo va a entender. Solo que como que la forma de expresarlo, lo expresan de un tono como sí. Que pero al final va a dar a lo mismo. Ok, entonces, gracias entonces, Andrés, y veo que está aprovechando, me agrada mucho porque es un gran esfuerzo estar a esta hora, pues, ¿verdad? Ya debía estar dormidito ahí. Pero sí, está haciendo el esfuerzo, así que lo felicito, oiga. Gracias, teacher, igual, gracias ahí por la paciencia también. A la orden, a la orden. Have a good night. Okay, good night. God bless you.